El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaba estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, pues bendito sea Dios que, a pesar de esta situación, pues nos permite hoy estar a los pies de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de los Remedios. Pues con nuestro corazón humilde, sencillo, sintiéndonos necesitados de su amor, necesitados de su protección, de su gracia. Somos iluminados hoy también, pues, por la palabra de Dios. Torna María, está Dios. Escuchábamos en la primera lectura que una de las señales más grandes, más importantes en la historia de la humanidad ha sido precisamente que una mujer virgen conciba y dé a luz al Hijo de Dios. Esa es la señal más grande. Ese es el milagro más grande considerado hoy hasta este momento por medio del profeta. Para nosotros, pues, María ha sido esa señal. Esa señal de Dios, de la presencia de Dios en el mundo. La presencia de Dios. El Dios con nosotros, como dice San Juan. El Verbo de Dios hizo carne y habitó entre nosotros.
también el Emmanuel, el Dios con nosotros, por medio de María. Por eso fue su presencia, su persona, es una señal muy importante. Estaba recordando esa mala expresión que tienen aquellos que no sabemos por qué motivo pues no pueden ver a María y dicen que es una mujer cualquiera. Dice San Pablo en uno de sus himnos cristológicos que fue predestinada, elegida por Dios. ¿Cómo se puede decir entonces que es una mujer cualquiera? Si es la predilecta de Dios, la escogida por Dios, en su cántico, todas las generaciones me llamarán dichosa, no por mí, sino porque el Poderoso ha hecho grandes cosas. Esa es una mujer, pues, sí, humilde, sencilla, pero como comentábamos ayer, obediente, con mucha fe, con mucha esperanza, obedeciéndole a Dios en todo, aceptando y confiando en Dios. En ese sentido, pues, y por ese motivo, para nosotros es grande, es importante, porque por medio de él ha venido la salvación, que es Cristo, y no podemos nosotros separar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, nacido de una mujer, como dice la carta de los Gálatas. Llegado al momento de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo y Dios quiso que naciera de una mujer. Y por eso a María le decimos gracias, porque nos diste a Jesús, porque nos das a Jesús. Hace un año, dos años, el Padre Inari comentaba acerca de esta imagen. Jesús está en los brazos de María. Y la Virgen está como ofreciéndonos a su Hijo, dándonos a su Hijo, que es la salvación, que es el Salvador. Y hoy por eso estamos aquí. Precisamente, porque por él viene la salvación. Y venimos a agradecer. Una vez que Jesús estuvo entre nosotros, hizo presente su reino. Y lo hizo presente destruyendo al mal, expulsando al mal. Hoy también. En la liturgia ordinaria se lee en el Evangelio que Jesús le ordena a un demonio, cállate, sal de él, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, y la gente quedó asombrada. Porque Jesús viene a ser presente el reino de Dios, y para ser presente el reino de Dios significa hacer a un lado todo lo malo. Viene a liberar del mal. Y a eso precisamente le llamamos salvación. Esa es la salvación. Viene a liberarnos del mal. Nos trae el amor, nos trae la paz, nos trae la verdad. La compasión, la misericordia. Y por eso eran multitudes que seguían a Jesús, que recurrían a él,
por mí, pues es su madre. Por eso ellos, ahí lo celebramos también, ahí le damos y expresamos todo nuestro amor, todo nuestro cariño, porque nos ha dado Jesús. Y en este sentido también, ella se convierte pues en joven en todo. Podemos llegar a Jesús por medio de María. Podemos llegar a la salvación por medio de María. Él es un camino seguro para llegar a Dios. Y ahí pues hermanos y hermanas, toda nuestra confianza, todo nuestro amor a María Santísima. Escuchemos la palabra de Pilar. Y cuando más venía nos dormimos, cuando yo creo que van a arrancar, pero nada más a lo breve, yo creo que la fiesta de nuestra Señora de los Remedios, pues es una alegría, tiene que ser una alegría celebrar a María, porque es nuestra madre, porque sabemos que es una intercesora muy especial para nosotros. Y por eso las fiestas de María son para el bautizado muy especial, porque es la fiesta de nuestra madre, porque es la fiesta de la intercesora más especial que tenemos, porque sabemos que ella atenderá nuestras súplicas, porque sabemos que ella animará nuestra esperanza, porque sabemos que cuando vamos con ella, vamos a ese amor maternal, vamos a ese amor de María. Y por eso todo tiene que ser una alegría. Ciertamente que la situación actual, solo aquí en nuestra comunidad, parroquias, todas las demás, los demás lugares, cuando llega el día de la fiesta, pues los veo muy tristes, como que algo se ha amado, como que lo siento diferente, y siempre les he dicho, el bautizado debe estar alegre, la alegría esta alegría es contemplar en ella esa esperanza que tenemos puesto en Jesús. Hoy, de manera especial, en este año, como ha insistido el Padre Pedro, es una fiesta diferente, distinta, totalmente. Nadie la pensó de esta manera, nadie nos imaginamos que iba a llegar el día no pudiéramos celebrar de una manera más abierta y comunitaria. Y creo que hoy de manera especial cuando recordamos a Nuestra Señora de los Remedios en medio de la enfermedad, creo que se vuelve más especial. En medio de esta enfermedad que nos ha hecho volver a ver nuestra fragilidad humana, esta enfermedad que pues, nos ha hecho volver nuevamente y descubrir, nos vamos a morir algún día, y que no lo pensábamos, porque ni siquiera teníamos tiempo para ello. Esta enfermedad nos ha detenido un momento para decir, somos frágiles, somos débiles, tenemos limitaciones, y creo que amamos tanto la vida que no salimos de la casa sin el cubrebocas, no salimos de la casa sin las medidas de protección, porque amamos la vida. Y en medio de esta situación de enfermedad, volver a mirar a ella con ese nombre muy especial en esta advocación,
Nuestra Señora de los Remedios. Creo que lo que más he escuchado durante estos 6 meses, Padre, pida por la salud de mi familia, pida por la salud de nuestra comunidad, pida por la salud de nuestros paisanos, pida por la salud, por la salud. Porque Padre está el remedio a este mal. Y creo que por eso es especial este día contemplarla a ella. Y pues que Dios nos habla a través de esta fiesta también. Ella nos trae ese remedio que es Jesús. Ella nos trae ese remedio que tiene que animar nuestra esperanza. Ella nos trae ese remedio que tiene que despertar nuevamente nuestra humanidad para seguir construyendo su reino, para seguir animando nuestra vida cristiana. Yo creo que es un momento especial, es decir, en medio de la enfermedad, celebrar a Nuestra Señora de los Remedios, tiene que animar nuestra esperanza. Sabemos que ella puede ayudarnos, sabemos que ella puede atender esta necesidad, sabemos que ella puede auxiliarnos. Seguimos confiando, seguimos esperando. Yo creo que como bautizados, esa es la ley, seguimos confiando en ella. Sabemos que nos protegerá, sabemos que animará nuestra fe, sabemos que atenderá nuestra súplica, sabemos que nos ayudará a salir de esta angustia, de esta tristeza que sentimos. Le pedimos a ella, le pedimos al Señor que también nos auxilie, nos ayude, sigamos contando con su providencia. Que esta imagen que veneramos, esta fiesta, nos anime a buscar siempre la salud, pero esa salud que es Jesús, esa salud que es el Hijo de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, nosotros queremos ahora oraciones, las súplicas y necesidades al Señor, a la Santísima Virgen y a los Santos Padres, especialmente pidamos la salud, el remedio para todos los males que nos aquejan. Oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Digamos de todos con gran confianza, te rogamos, Señor, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos a
Señor, te pido humildemente, roguemos al Señor. Encomendamos a sus familiares difuntos, a Rodolfo Santiago Hernández, Paulino Santiago, Paula Hernández, Lorenzo Gutiérrez, María Carolina Hernández, Valentín Gutiérrez, Margarita Romero, Corina López, Presenciano Santiago Gutiérrez, Antonio Santiago Gutiérrez, Maximino Santiago Gutiérrez, Juanita Santiago Gutiérrez, Octavio Santiago Gutiérrez, Cecilia Cervantes, Carmela Ruiz Cervantes, Francisca Ruiz Cervantes, Juan Antonio Martínez, Esperanza Bautista Quiel. Por ellos, que el Señor nos tenga en su gloria. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los enfermos, los sacerdotes enfermos, Señor, los alivios, los consuelos. Roguemos al Señor. Por todos los niños y jóvenes para que crezcan sanos y salvos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas. Concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, pueden sentarse, presentamos nuestras ofrendas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Padre, Gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Santísima de los Remedios, ruega por nosotros. Virgen Santísima de los Remedios, ruega por nosotros. Virgen Santísima de los Remedios, ruega por nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Bueno, pues nuevamente bienvenido a la casa de mi compadre, Rayo. Bienvenida aquí, por mi compadre. Por este sacrificio, por riesgo, ay, Dios. Dios nos sana, Rory. Este, pues nuestro Padre Eterno, Maestro Jesucristo, Espíritu Santo, este, por celebración, este, Nayu y Baroque, Nayu Jesús, la Habana viene salvación, Matano, Nan Vietna viene salvación, Matano, Nancy Kerepchos, Valo, Milia, este, Lenana Vietna, no remake, Chinina, no remake, Chinina, no remake, para Irán. Remedio para el alma especialmente. Tiene que no va en el corazón, esté no anignerieron, no en el corazón, esté no anignerieron, no actuar. La nina, no la nina, remedio, mi hermano, cuando está santo, mi instante, es que Dios tome y le. Pues lectura esté en este Evangelio de San Juan, en las bodas de Caná, cuando ya no había vino, por la Madre Santísima, Jesús hizo el primer milagro, que se convirtió el vino, el agua en vino. El agua se convirtió en vino para alegrar nuestros corazones, ¿verdad? Narrado y si uno tres lo llevas a no deprimirlo hasta no vas a ir a hacer capucha, porque capucha. Pero las nada padre Teresa no ran. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno presenta, Padre nuestro, y quiere por este, por este, y por este, y ni no quis, de tío, de camino, de dieta mal dicho, de dieta mal actitud, tiene algo, este, ofrenda, holocausto, agradable a Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo.
gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Thank you.
No pasa nada.
Sabemos,
decimos vamos a la música, así como vamos avanzando con el tiempo, queremos que todos ustedes estén bailando esa tarde noche. Ahí todos bailando, nos vamos a repartir el guachicol, con cerveza, mezcal, que me da ritmo nuestro. Porque vamos a bailar, sabroso que se.
ahí está, cómo estamos pasando las veces. No, soy bárbaro. Que tienen que seguir disfrutando. Recuerden que el tiempo pasa, no hay que disfrutar de que nosotros temprano vamos a casa, ¿eh? Tenemos el tiempo medido, tenemos todo aquí controlado. Así que, salud para los que tienen cerveza, salud para los que tienen mezcalito, salud para todos ustedes.
hermanos y hermanas, que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, nacido de la Virgen María, esté con todos ustedes. Y con su espíritu.